Tardes, noches, señores, buenas tardes, noches. Acá echándole un miradito a los pájaros. La pareja de Babero 1 reaccionan completamente normal. No ha habido euforia por ese nido, tan como si nada. Pero es bueno, es el primer día que se colocó. Hoy es domingo 19, ¿ok? Este es un video rápido. Video rápido de explicarle algunos detalles. Y este es macho, la pareja 2, en cambio, la hembra acaba de entrar al nido. El macho sigue ejercitando sus alas en su vuelo a todo lo largo de la jaula y la hembra está aquí en el nido. No hay huevo, no hay nada, esa pareja sigue como tal. Recuerden la importancia de colocar las pastas de cría, por supuesto, ya a esta hora es imposible que quede nada. Así mismo es en este lado, nada. Se comen la pasta de cría, tiene que ponerse diariamente después que se junta la pareja, como les dije en videos anteriores. Una cosa que deben hacer y deben observar es si empiezan a dormir en la siguiente noche o en la otra noche siguiente dentro del nido. Cuando eso ocurra, es el momento perfecto para hacer un conteo como el que hice yo ayer. Yo me arriesgué, pero no importa, sigo diciendo que esta pareja va a ser el 24 y que esta pareja va a ser el 25. Vamos a ver si así será. Puede que falle, puede que no. Eso depende de ellos, no depende de mí. Pero bueno, es mi conteo y lo sostengo. Ahora, una cosa que sí ayuda a agilizar el proceso es colocarle algo que lo condicione, algo que lo estimule a hacer un trabajo extra. Como las mismas fibras de coco. Ok, mismas fibras de coco, los pedacitos de yute, cosas así, colocárselos en una esquina, como vamos a ver ahora. Esto, esta simpleza, al principio los va a asustar, después ellos se van a acercar. Eso es material de nido. El macho o la hembra va a empezar a cargarlo, estimula al otro y también van a hacer sincronización, o sea, van a sincronizar esto con el nido, van a unir las dos cosas, entonces va a emprender el camino a la cría. Esto ayuda. Coloquen algunas opciones. Otra cosa que pueden hacer es colocar algo que los desestrese, pero que a su vez ayuda para la formación del nido. Y esto lo aprendí, como yo siempre he dicho, que se aprende hasta de que no se sabe, señores, hasta de que es nuevo criando, que no tiene idea, de ahí se aprende. Le hice una visita a mi amigo Crespo en unas diamantes de ocre GB y tenía unas cuerdas colocadas como estas que están viendo aquí en las jaulas de diamantes de oro. Esas cuerdas que él colocó, ok, simplemente es para que ellos las estén picando, alando, las amarra. A mí me encantó la idea. Y la van despeluzando y las pelucitas se la van llevando al nido. Eso es muy importante para el entretenimiento cuando la cosa se trata de nidos y de cría. Así que tengan ese detalle en mente. Voy ahora a colocarla y quedarían así. Esa es la idea. Es para que ellos simplemente vayan alando, picando. No importa la altura que le ponga, ellos lo van a picar ahí. Y vayan cogiendo lo que necesitan para llegar para el nido. Eso también los entretiene porque le va a fuerza a estar así, ejercitando el pico y cosas así. Señores, esto se lo agradezco a Crespo porque de verdad que me gustó la idea. Lo he hecho con varios pájaros, los moteados, los despeluzan. Miren los moteados, como lo van dejando. Lo dejan y esta no tanto. Hay una que me lo dejó que parecía una... A ver. Por acá. No, ya este fue cambiado. Hay una que me lo dejó que me lo... Ya, era un trocito lo que quedaba aquí. Era un trocito lo que quedaba acá en el pedacito ese. Todo eso es siempre para llamar la atención del nido y para que se estimulen a la cría. ¿Ok? Así que esos detallitos tenganlos presentes. La pasta de cría no puede faltar. Observen si la noche la siguiente noche, a después que colocaste el nido, empiezan a dormir en el nido. Esa hembra hoy va a dormir en el nido, sin falta. El macho gris con la hembra gris, no lo sé, porque él está más pendiente de la hembra que del nido. Eso también es muy bueno. Ahí está la hembrita, pero no se decide entrar al nido. Él la lleva, él
está muy cerca de ella, ya se estaban ya hoy por la tarde con unas caricias ahí, que aquello era lo más grande del mundo, pero bueno, hay que dejarlo tranquilo que ellos van a hacer su trabajo. Eso es todo por este video, corto, pero un detallito. Un abrazo, mi gente. Mañana venimos con algo más.